El equipo Mono podrá descansar sabiendo que son los portadores de los brazaletes de salvación. Para definir quiénes tendrán que estar sentados frente a ellos en el juicio, Jaguar y Serpiente se enfrentarán. El vencedor respirará tranquilo. El perdedor se enfrentará a la eliminación. Hoy es el juego final. Ya sé, vamos a jugar algo. Aquí a descansar tantito. Vamos a estar todos aquí. En esta... Nos vamos a estar aventando la pelotita. El primero que se le caiga a la arena pierde su ración de comida. Quiero racionar, quiero Miami. Lincoln Road. Uno piensa que va a llegar con un papel y no. Aquí de repente, pues no te dan ganas de actuar y de repente te salen cosas reales, ¿no? O sea, estás despeinado, no importa, ya no. Llega un momento donde se te va toda esa vanidad de actor, toda esa cosa. Sabe bien esa diferencia que hacen entre famosos, celebridades y desconocidos, ¿no? Todos somos iguales en este momento, todos somos humanos que nos morimos de hambre y que comemos cuando tenemos hambre. ¿No? El célebre, el campeón. Oye, con ese tipo de rocas, tiene que haber el meca, sí, porque seguro, sí. Seguro, ¿eh? Ahorita voy a ver una expedición. Pero sabes que tenemos que hacerlo ahora, de día. Así que... Aprovechar la luz del día, ¿no? Sí, pero hay que llevar una navaja. Y lo que sí es que siempre están súper pegadas a la roca. Y necesito un nombre para eso. Vamos. Entonces ya déjame, me pongo mis zapatos. Sí. ¿Nos acompañas, Torrea? ¿Dónde vas? A buscar almejas. ¿Almeja o ostiones? Pues lo que haya. Lo que se coma. Gusto, chocolate. Lo que se deje. Todo lo que se mueve es comida. Va, vamos. Vamos. Toda mi vida he visto rocas en el mar y cangrejos y jamás en la vida he podido ni siquiera pedrear uno. Entonces no es tan fácil. A lo mejor tenemos que haber ido más allá. En mi caso pienso que me hace falta un visor. Fue fallida porque no había ninguna almeja. No estoy tan nada seguro, no sé encontrarlas, nunca las he sacado. A lo mejor con una semana más sin comer ya la cosa se pone más difícil y se come, me como, lo voy a comer las lagartijas, las voy a cazar, las voy a acabar asando. Entonces, Armando Torrea, ¿qué se siente estar en la isla? Estoy muy contento, fíjate que he descubierto que para pescador no sirvo. Mira. Tampoco sirvo para prender fuego. Pero todo se aprende, ¿no? Todo se aprende. Como dicen, es mejor rodearte de la gente indicada, ¿no? Es más inteligente. ¿Y la maca está a gusto o es incómoda para dormir? Me amanezco chogarra de esa maca. No puedo mover en la mañana. Está durísima. No estoy nada de acuerdo que hayan tomado la actitud de ay, Bárbara no es desconocida. Como que todos somos seres humanos y se empezaron a hacer mentales y pues ha afectado mucho al equipo. Bárbara es muy, muy, muy hábil mentalmente, por lo que he visto cómo se va moviendo con el equipo y así. Y en las pruebas sale adelante. Va a estar difícil agarrar otra vez el rumbo, pero sí es muy posible porque pues hay gente muy capaz. Espero que ya nos enfoquemos en las cosas importantes, no en estupideces que están sucediendo. Mira, se está recargando. ¿Cómo? Se está recargando de energía, Kike. ¿Ahí? ¿Es Luis? Velo, velo. ¿Ah, es Luis? Ajá. ¿Kike ya regresó? No, creo que fue a caminar. Sí, hay que dar todo para que no nos tengan que nominar y toda esa cosa y sentenciados y eso, porque es horrible. Yo estuve ahí y me dolía el estómago, así yo dije, ay, no pasa nada, cuando llegues vas a estar tranquila. Cuando llegué ahí estaba que me dolía la panza, que me dolía la cabeza y yo, tenemos que ganar para que nadie se vaya. Porque además, yo sé que todo el mundo quiere estar aquí, pero el equipo azul siento que tiene muchas más ganas de ganar. También... otros equipos quieren ganar y hay personas que quieren ganar más, pero yo a ellos los veo muy guerreros, o sea, como que sí quieren, de verdad, o sea, como que con el corazón. Sí, pero vamos. Ya, ya está. Ya nos tenemos que ir. Buenas tardes.
nosotros vamos a jugar a perder. ¿Y pues si perdemos? No, perder a propósito, no, pero bueno. Pero estaríamos sí mejor sin ella. Mil veces. Pero el problema es si perdemos, y la nominamos a ella, seguramente la van a rescatar a sus amigos. Sí, por eso no hay que perder, hay que jugar a ganar. Y si no, pues ya, conforme se vayan presentando los retos, van a ir presentando la solución. Pero bueno, hay que enfocarnos en ganar. Claro. Porque al final... Solo si acaso. Mayoría es mayoría. Así es. Nosotros no vamos a perder por estrategia. Estamos nosotros con todo. Además, no depende 100% de nosotros, porque hay jueces que sí son sus amigos. O sea, no podemos jugárnosla a perder para sacar a alguien, porque se nos puede regresar al revés y ya perdimos y perdemos a alguien de los otros y se queda la del otro equipo. Entonces, es peor. Nosotros siempre vamos a jugar a ganar. La isla. Pues ya luego le echamos a hacer cocinar. Sí, ¿cómo no? Los platanitos. Bueno, pero ya se hicieron feos. Pues ahorita se hacen ricos. Y uno más. Ah, la yuca. Y los caracoles que andan por ahí. Y esa lagartija que trajo Chacho. Ne. Ay, sí, no estoy de acuerdo, equipo. ¿Nunca has comido sapos? No. Ni yo, pero a ver qué tal. Ah, pues ahí hay uno enorme, ¿verdad? Sí. Con harta carne. Regina se molestó, a lo mejor se frustró porque yo no pude saltar, pero este es un juego que siempre uno tiene la oportunidad de reivindicarse, de salir adelante, y todavía nos queda otra oportunidad y vamos a tratar de aprovecharla al máximo, porque si no, pues nos va a tener que ir otro del equipo y a lo mejor puedo ser yo. Yo me hubiera metido al agua y ahorita me voy al hospital. Claro. Oye, aparte es un dolor me puede reventar por dentro, o sea. ¿Fue provocado por un golpe? Un golpe de viejo, se me complicó, tuvieron que operarme, pusieron un tubito, es lo que traigo dentro del oído, entonces no puedo yo meterme mal ni nada, tengo aproximadamente que me lo puse un año, tengo un año que no me meto ni siquiera a la alberca de mi casa. Defienda primero su salud, bueno, espero que también los compañeros lo comprendan, lo asimilen porque es importante, ¿no? Bueno, ahora sí, voy a pelear como todo un guerrero ahorita. Ahora sí, con la mirada de tigre. Las derrotas te van bajando y bajando y bajando el ánimo hasta que sientes que el equipo ya se va a deshacer. Pero vamos a luchar con uñas y dientes hasta el final, dándonos ánimo. No lo podemos perder. Y menos aquí, Playa Baja. Es la playa en donde más ánimo tienes que agarrar y más fuerza y más coraje. Estuvo fea la prueba. ¿Sí? ¿Estás enojado conmigo? Sí. Pues quítate conmigo. Pues es que me da miedo que me vaya. Bueno, tú pégate. ¡Juntos! ¡Quítate! ¡Ey! ¡Quítate para ganar! ¡Pégale fuerte! ¡Corre, Regina! ¡Vamos, fuerte! ¡Quítate! ¡Saca tu coraje! ¡Saca tu rabia! ¡Vamos a ganar! ¡Eso! En los juegos que involucran la permanencia en la isla, ganar es la única opción. Si no quieren perder un integrante, jaguar y serpiente deben de tener eso muy presente. El juego de hoy será agotador y tendrán que buscar fuerzas dentro de sí mismos si quieren evitar encontrarse con el equipo verde en el juicio. La isla. Bienvenidos al juego final. Ya saben lo que les espera si van al juicio como juzgados. Y estoy seguro que ninguno de ustedes quiere estar en esa posición. Doctor Wagner, ¿cómo te has sentido con la máscara en estos días? Perfecto. La he portado este gran legado durante 26 años y en estos momentos creo que es una parte principal para poder seguir adelante y me he sentido maravilloso. Si ganaras la isla, ¿nos mostrarías tu rostro? Ja, ¿cómo crees? Eso tiene que ser arriba del ring, no en la isla. Más bien traemos un ring y aquí hacemos un encuentro.
Carla, ¿te sientes en riesgo de salir si tu equipo pierde hoy? La verdad es que hoy nosotros estamos decididos a ganar, así que yo espero que ganemos y la verdad no sé si esté en riesgo de salir, no creo. Regina, con lo sucedido en el juicio pasado, ¿sientes que este juego es más importante para ti que para los demás? No, definitivamente creo que este juego es importante para todos. Sí, yo estuve sentenciada, pero pues nadie está exento, ¿no? Todos podemos caer ahí. Así que pues vamos a jugar este juego como hemos jugado todos, dando el 100% y como si fuera uno más, no pensando en caer ahí. Francisco, ¿qué opinión te merece el equipo verde hasta ahora? El equipo verde creo que está muy engreído y no me parece su actitud. No es competitiva y digna de este reto. ¿Te siento molesto? Sí, estoy molesto con ellos. ¿Tienes alguna rivalidad con alguien, entre capitanes o con alguien en especial? No es rivalidad, es simplemente provocación de parte de su capitán. Estamos hablando de Fernando. Así es, pero no es rivalidad, no es... Es simplemente... está proyectando su personalidad. ¿En tu opinión ha habido algún motivo que resalte esta burla de la que tú hablas? Claro, miedo. Él tiene miedo. Muy bien, guerreros. La dinámica del juego es la siguiente. Cada equipo tendrá una persona sentada sobre el trineo. Esta persona será la encargada de desatar las tres bolsas que van a encontrar a lo largo de la pista. Dos integrantes comenzarán tirando del trineo. A mi señal, lleven el deslizador a través del primer obstáculo pisando entre los troncos. Cuando lo hayan pasado, la persona sobre el trineo tendrá que desatar la bolsa que está ahí colgando. Una vez la tengan, vuelvan con el trineo al punto de inicio. Dejen la bolsa y sumen a un jugador más para tirar. Tirando los tres del trineo, tendrán que superar el primer obstáculo de nuevo y luego zigzaguear entre los troncos. Cuando lo hayan hecho, desaten la segunda bolsa. Una vez la tengan, vuelvan al inicio, déjenla ahí y sumen a otro jugador. Pasen el trineo por los dos primeros obstáculos y después por la rampa. Cuando tengan la última de las bolsas, vuelvan tirando del trineo al punto de inicio hasta la plataforma. Cuando estén ahí, saquen las bolas que se encuentran adentro de las bolsas y lancen desde cualquier lugar encima de la plataforma y embóquenlas todas. El primer equipo que tenga las 9 bolas dentro será el equipo ganador del juego final. Bien, guerreros, a sus posiciones. Muy bien, guerreros, Bárbara no jugará por el equipo azul. Por la permanencia en la isla, guerreros. Recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más. ¿Están listos? ¡A mi señal! ¡Ahora! Aguas, aguas, fíjense que entre bien. Vamos, rápido. Venga, 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 venga,
dentro. Por dentro, Chacho. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, sí, señor! ¡Vamos!
equipo Jaguar, la tenacidad con la que lucharon fue impresionante. Por eso, han ganado la tranquilidad de saber que no asistirán al juicio. Mis felicitaciones. Pueden regresar a Playa Baja y no olviden llevar su estandarte. Equipo Serpiente, no era una prueba sencilla. Ustedes tendrán que eliminar a uno de sus integrantes. Regresen a Playa Alta y piensen muy bien lo que harán durante el juicio. Lleven su estandarte. Doctor Wagner, con la intensidad y dedos ágiles de Regina, le han dado la primer victoria al equipo Jaguar. Ahora, el equipo Serpiente estará a merced de sus rivales, el equipo Mono, cuando asistan al próximo juicio de eliminación. ¡The win! Yeah. ¡The win! ¡Vamos, Jaguares! Hasta sabe más rico llegar a Playa Baja, ¿sí, no? Lo veo un paraíso. Ganando a donde llegue. ¡Yes! ¡Ay! ¡Ya nos hacía falta! ¡Bien! ¡No lo puedo creer! ¡Nos fuimos de aquí! ¡Muy nerviosos! Nos regresó el alma al cuerpo, la verdad. Ya estábamos cansados de perder y perder y perder y perder y trabajamos en una manera brutal. Yo les di órdenes como si fueran mis caballos, mis animales. Al final todo resultó bien y obtuvimos la victoria y nos supo a gloria. Definitivamente no hay ningún placer mejor que la victoria. La victoria. Y esta, porque veníamos de muchísimas derrotas. Todas. Por fin ya necesitábamos esa victoria, por fin los Jaguares surgieron. Estábamos preocupados, teníamos mucha tensión, pero Regina me sorprendió porque empezó a dar voces y empezó a dirigir. Y bueno, ya hay mucha unión. La verdad me gustó mucho Jaguares y por supuesto no hay nada como el sabor a la victoria. No sabes mi estrés de estarlos esperando sí, al claro. principio. Sí. Pero cuando me quería morir. Que nos adelantábamos. ¿Te emocionaste? No, ya sabía. No, desde el principio los otros se cayeron. Ah, sí, se cayeron. Se atoraron. Ah, sí, no, o sea, desde el principio se vieron ágiles ustedes. Ni siquiera los volteé a ver. Nunca los volteé a ver. O sea, no, yo estaba... No. Uy, me sentí un animal. Arrancaron y se tropezaron. Y ellos sí desde el principio hicieron lo que decía el campeón de pasar y jalar, pasar y jalar. Ajá. Sí, era urgente una victoria y gracias a Dios la conseguimos. Con mucho esfuerzo, pero al final la conseguimos. Íbamos muy intensos, sobre todo Regina iba muy desesperada, muy, muy nerviosa. Y afortunadamente, gracias a Dios, ella hizo un buen trabajo y afortunadamente pudimos por fin ganar. Pero vamos por Playa Alta también, ¿no? Sí. Pues la luz que la derrota fue cuestión de intentar. ¿Pero qué te puso nerviosa? No, es que no estaba nerviosa, ¿no? Pero estaba intentando desatar, pero sí, siento súper duro este. Pero es lo mejor ir más fuerte. Pero de nada sirve ir súper rápido si la persona que va a hacer eso le cuesta trabajo o se cansa o algo así. O sea, la próxima pues, también nos hubieras dicho antes de la prueba. Tuvimos un juego ahora y simplemente pues se voltearon y me dijeron, no, tú no vas a jugar. Está mal onda porque no me siento como parte del equipo. Siento que no hicieron la estrategia correcta, siento que no piensan antes de jugar. Subieron a Carla que desate los nudos y se me hace una tontería que subas a Carla eso. Porque siento que ahí tiene que haber alguien fuerte y como que Carla se sintió porque yo dije que pensaba que Carla no había sido la indicada para subirla ahí. ¿Por qué no? Y como que pues se ofendió. No lo hice a propósito, solo dije la verdad. Y siento que como que pues se quedó callada y ahora como que me va de la mirada.
llegar hasta el final de nosotros, ¿no? No, ánimo. Ponte cómoda, vamos a nadar o algo. ¿Sí? ¿Quieren nadar ahorita? Sí. ¿Ahorita está súper frío? No, está rico. Anímate. Pues el juego final fue desastroso. Y pues provocó todo lo de del juicio que vamos a tener que eliminar a alguien de nosotros. No sé si fue tan bajo desempeño de Carla, la verdad es que le echó muchas ganas, pero pues le dejamos toda la presión a ella y la verdad es que yo siento que la tuvimos que arropar un poquito más. O sea, no es la única culpable, fue todo un desastre ese juego y pues, se viene algo feo. Lo que le dije es que todos creemos que se salga a ella, Bárbara. Sí, y a Bárbara hay que decirle que todos creemos que se salga a Carla. X. Ella obviamente va a votar. O sea, no le digamos nada. Pero sí está desintonizando, no sé si ustedes... Bárbara pudo haber sido una ventaja súper buena para el equipo, pero en vez de eso vimos como si nos estuvieran dando lo peor. O sea, todo el tiempo como que fue una actitud de... Es famosa, bla, 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 bla. Pues en vez de utilizarla como un arma, la utilizamos como una cosa en contra de nosotros, a lo tonto. A mí en ese aspecto me faltó como un poquito de decir, a ver, espérense, vamos a analizar bien. Carla traía muchas ganas, pero definitivamente yo siento que para esa prueba particularmente, sí, la mejor opción era utilizar a Bárbara. Sí, es la actitud sí, como demasiado forzada. Pues, es todo tan forzado, tan actuado. Sí, porque es una actitud. Si es como... Ahí todo el tiempo. ¿Y qué? Quiero ver, quiero saber, quiero decir, quiero opinar. Lo que yo diga sea así. O sea, siento que ella sí es como... Siempre quiere ser la protagonista. Y yo, pues, considero que soy más prudente. Y si no es tiempo de que yo, todo, pues no es así. Y sí, pues sí. Claro, nos afectó en las pruebas pasadas porque es como cualquier núcleo social en la vida. Entonces llega alguien totalmente diferente que trae otra idea, otra forma. Entonces claro que no sabes pues ni siquiera pues qué onda, ¿no? Raro, porque como bien dicen, tu equipo es tan fuerte como tu eslabón más débil. Y con ella yo no siento que si me dice te doy mi palabra, claro que no, su palabra vale... Aunque suene muy crudo, nos conviene que haya juicio. Ok, jugamos, que ella desate los nudos y es que es buena, ok, ganamos. Seguimos hasta el próximo juego con ella y así va avanzando en un equipo que es suyo. Qué mal. Bueno que perdimos para que ella se vaya, punto. La neta, ¿no? Oigan, se va a ir el sol, quieren intentar razonar. Equipo me eliminó. Y luego llego a este, pero y por más que intento platicar y eso como que, no sé cómo llegar, no sé cómo acercarme a ellos. O sea, están ahorita nadando en el mar y yo no voy a ir porque, o sea, se va a escuchar como si estuviera loca. Siento como que están hablando de mí, no sé. O sea, no quiero tener ventajas con nadie. Me preguntaron cómo estaba el juicio y yo les dije. Aunque ya pensándolo, creo que si no es algo a mi favor, muy bueno. Ok, ya tengo que hacer estrategia. ¿Y quién habrá ganado ahorita el reto de... Los anaranjados, yo creo, porque... Como reto el coraje de lo de Bárbara. Ojalá les hayan puesto una competencia donde se vea favorecido Wagner. Cargar un árbol. Sí, cargar un árbol, costales. Oye, del equipo azul, si pierda, ¿a quién crees que nominen? Van a sacar a Carla y van a meter a Luisito Rey. Yo estoy segura que van a decir no, saquemos a la extraña. ¿Sí? Bárbara es muy fuerte. Sí, pero lo mismo dijimos de los naranjas y la sacaron. Es que Bárbara, a pesar de ser celebridad, espero que Bárbara de todo corazón se haya integrado bien al equipo azul. Creo que Bárbara es una líder nata. Creo que es de esas mujeres que llega y solita con su presencia impone, ¿no? Que es fuerte de carácter físicamente. Entonces no sé bien cómo está conformado el equipo azul. Si la vi como platicando con su nuevo equipo, yo creo que
que Bárbara debe de ser líder. Sí, porque ahora ya cualquiera es maestro de yoga. Tomas un cursito ahí en la Condesa y resulta que eres maestro de yoga. Sí. Y no ha demostrado ser un buen competidor, ¿no? Siempre está metiendo, que está, está muy pendiente de lo que hacemos en vez de concentrarse en lo suyo. Y el equipo azul la toma bien, platican bien con nosotros. Es él. Nos odia. Sí. Nosotros antes de llegar dijimos la fortaleza del yoga master va a ser eso, que no se va a desquiciar. Ya lo reventamos al mundo zen. ¿Y sin incienso? Peor. Es la actitud de Francisco, no ha estado padre. Y yo entiendo que esto es un juego y que es una aventura, pero no te la tomes a pecho. Me dices, estamos en Playa Fusión y vamos todos contra todos. Bueno, va, tú lo que quieras, ¿no? Pero ahora, en lugar de estar peleando con nosotros, debería estar pendiente de su equipo. Digo yo, ¿no? Él y todos. El yogui es él. Él es el que tiene que mantener su vibración alta y elevada. ¿Te entiendes? Por ahí me dijeron que Nara también da clases de yoga. ¿También? Ahí está. Ah, también. El doctor Barney, creo también. Pero ¿saben qué? Ellos sí son buena onda. Sí. Los dos. ¿Pero habrán podido prender fuego? Sí, que Regina. Ah, Regina, sí, cierto. Sí. Regina hizo los frijoles. Entonces hay que sacar a Regina. Se mueren de hambre. Claro, eso es otra manera de darles, porque nada más estamos pensando en las competencias. También no, hay que reventarlos por todos lados. Pobre. Estamos viendo que no todo es cuestión de fuerza física, ¿no? Y más bien buscamos quitar a los fuertes, pero también buscamos pues tronar la moral del equipo, ¿no? Yo creo que así es en el fútbol y en todo. Este es un elemento y se desbalancea. Y eso que hace que ya ellos empiecen a tener problemas entre ellos, entonces ya no se trabaja como equipo, entonces no avanza. La isla. Tú eres fuerte. Tienen que ponerse al juego y votar por los dos más débiles. ¿Tú quién consideras? Luis y Carlos. Sí, te entiendo. Sin embargo, como que hay algo que nos une con ellos, al menos a mí y a todos. Obvio, porque se conocieron allá. Sí, nos llegamos bajo las mismas circunstancias. Pero aquí ya son otras. La amistad es muy aparte. ¿Quieres ganar la isla? Francisco, sí, quiere ser sí ganador. Tienes que tener un equipo fuerte. Alguien va a ganar. Alguien, solo uno. Y ese alguien es el que más va a usar esto. Uh-huh. Y no esto. Esto se usa allá afuera, con tu familia, con tu mamá. Los monos por lo que ganan es porque piensan. ¿Tú crees que Fernando votaría por Torrea o por Víctor? Por supuesto que no. ¡Qué loco! Ahorita tenemos que ser súper fuertes para que no nos saquen a más gente, para que seamos los de salvación, porque el de Fernando sigue intacto. Es el único que lo tienes más fuertes. ¿Tú qué quieres lograr aquí, por ejemplo, en la isla? Yo lo único que quiero es que mi hija se siente orgullosa de mí. Pero yo creo que ella se siente orgullosa de ti. Pero si me quieren sacar a mí, sáquenme. Pero no seas tonto. Tu equipo no va a triunfar así. Acuérdate que podemos llegar juntos, tú, yo, a Playa y estar nosotros juntos. Que yo creo que va a pasar. Voy a ver. Puedo hablar con ellos. Pero tienes que hablar de una forma sola. Pues la confianza que ha tenido Bárbara en mí me pone en un dilema. Porque de cierta manera ella tiene razón, ella es un pilar fuerte y todos lo sabemos, que ella es alguien fuerte que nos conviene en el equipo. Y sí me pone a pensar si nos conviene seguir teniendo a Carla o a Bárbara. También Bárbara me plantea que Luis pues es de los débiles, Carla y Luis. Como la ley de la vida, ¿no? Se van eliminando los más débiles. Sin embargo, estoy en una situación difícil y desde que me vieron hablando con Bárbara ya los noté extraños conmigo. Y es una situación que debo de ir mediando, sin embargo, vaya, el juicio se aproxima y debemos tomar una decisión. Sinceramente, así a fregada soy. Yo, personalmente, como si fueran personas, iba a Bárbara más fuerte. La neta, súper fuerte. Más fuerte, más rápida. Más ruda, güey, con más ganas, con más garra. Aquí sí es muy importante la fuerza, la agilidad y todo eso, pero yo creo como más en la armonía que pueda haber en un grupo y que eso te pueda llevar a ganar pruebas. Hemos ganado 2 pruebas con los competidores sin que esté Bárbara. Hemos perdido, no se la atribuye a ella, pero ha llegado Bárbara y no ha habido gran diferencia. Entonces, siento yo que influye mucho la armonía que hay en el grupo, la comunicación, que te sientas cómodo.
porque eso va a hacer que tu equipo funcione bien. A mí me gustaría dejarte la elección a ti. Si crees tú como desconocida que te mereces estar aquí, que te ganaste tu puesto de estar aquí, que la gente votó por ti y... Que no vas a ser un... O sea, que si serás útil para el equipo. Sí, exacto. Si vas a ser útil para nosotros o prefieres dejarle el papel a Bárbara. Es así de fuerte, es así de fuerte la situación. No, yo la verdad no le dejaría el papel a Bárbara. Pero también sin egoísmo. ¿Pero por qué? Exacto. ¿Por seguir aquí, por estar aquí en la isla, por la oportunidad o por...? Porque sí puedes hacer. O sea, yo la verdad sí me siento capaz. Pues en mi vida está en juego pues esta gran experiencia, la verdad. Es una experiencia súper padre. Cada día es un reto diferente. Es como una aventura súper grande y la verdad es muy padre estar aquí. Yo siento que estuvo súper bien que me dijeran todos lo que pensaban. La verdad sí como que me abrieron los ojos bastante. Entonces pues no sé qué vaya a pasar. De tu decisión está el futuro de nosotros aquí en este, en estos juegos. Si tú dices que sí y órale, pues sí, podemos seguir. Pero si dices que sí y seguimos en la misma, en poco tiempo ya no va a haber ningún desconocido, va a ser un show de famosos. Sí. Y estamos representando... A todo México. A muchísima gente que quisiera estar aquí. De aquí en adelante, pues, al 100, ¿no? Porque si no... Al mar, por lo menos. O sea, es que no te has metido. Pero ahorita... Si me da gripa, ¿qué voy a hacer aquí con gripa? Es que no puede ser un palito de pan. No me va a dar gripa. Me da gripa, pues gano con gripa. Se me cae el traje, se me ven los... Ni modo, pues sí. No, en serio. Y ahorita estoy un poco confundido. Carla se está sintiendo muy protegida por nosotros. No está dando el 100, está como de vacaciones. No sé si ella tenga la actitud. Dice que sí, pero le falta, le falta. Entonces, meditar ahora en la noche, ¿qué nos puede convenir más? Pero vos tenés que decir eso. Amigos, no estamos de vacaciones. Sí, está claro, no son unas vacaciones. Bueno, vamos a luchar, a sacar lo mejor de cada uno y apoyarnos dentro de todo. Porque también se vale apoyar. Y ya pues sí, nos divertimos, tomamos, hacemos todo y luchamos cada quien por su ego y por su espíritu. Trata de jalarte a él. Participantes pelearán por los 2 millones como nunca antes se había visto. Gritar, llorar, hasta traicionar. Todo está permitido. La isla, el reality, a las 8:30 en el 7. No confíes en nadie.